Mucho tiempo volvió. Ya estamos. Vuelve gracias. El perro arrepentido, decía el chavo. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Ya descansada, por suerte. Bien, las vacaciones para empezar el año, excelentes. Sí. Y con nosotros, por supuesto, con el consejo de salud, para estar bien, para verse bien, que tiene que ver con la nutrición. Así es. Y hoy trajimos un tema muy importante. Venimos difícil porque venimos de las fiestas. Hay gente que se ha cargado más de un par de kilos. Bueno, no hicieron caso a las recomendaciones previas, ¿no es cierto? Que habíamos hablado de Navidad, Año Nuevo. Hice caso a todo y estoy igual, el mismo peso. Y es difícil. Es difícil porque aquellos que tienen el privilegio de poder disfrutar de la playa en verano, sí, tienen largas jornadas, ¿no es cierto? Exacto. ¿Dónde pasan más de... Son 6 o 8 horitas de silla. Ahí está, de silla, sedentario, pleno rayo del sol, ¿no es cierto? Y donde la oferta alimentaria no pasa mucho más de alguna factura, algún sanguchito, bizcochitos de grasa, algún traje churro, esto ¿por light, qué no? Te dice uno, y lo mirá y decís, esto muy light. Esto no menos light, sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la realidad es que la alimentación tiene que ser saludable en todos los momentos del año, no solamente en invierno, no solamente en verano, sino que tenemos que tratar de hacerla siempre, okay, ¿sí? Lo más saludable posible para tener una buena calidad de vida. Excelente. Entonces, el primer consejo que le vamos a dar a la gente que va a la playa, ¿sí? Sí. Y disfruta del verano, es tener una buena hidratación. Siempre. Siempre una buena hidratación, porque la sudoración intensa que hay por la exposición al sol hace que perdamos mucha agua y podamos deshidratarnos y descompensarnos. Excelente. Entonces, hidratarse es agua. Agua pura potable es la elección de preferencia, ¿no es cierto? Pero también tenemos la opción de licuados a base de agua o leche, porque no, que es muy común encontrarlos en los paradores, ¿no es cierto?, sí, de la playa. También jugos naturales de fruta, ¿sí? Pero acá tenemos que tener en cuenta de pedirle al señor que los prepara, ¿no es cierto?, que no le agregue azúcar. Porque si le agrega azúcar, estamos excediendo la cantidad y eso hace que nos deshidratemos en lugar de lograr el efecto de hidratar. Está claro. Recordemos que el mate deshidrata, sale mucho mate en la playa. Mucho mate en la playa. Así que ojo con eso, aunque sea tereré también, porque lo que tiene efecto diurético es la yerba mate. Está claro. Entonces, si yo tomo mucho de eso, lo que voy a generar es una deshidratación por aumentar la diuresis. Perfecto. ¿Bien? Así que principalmente en verano estar bien hidratados, eso ayuda a bajar el peso también o a no engordar. Bueno, en realidad no es que su efecto, digamos, de colaboración es porque ocupa espacio en el estómago, ¿no es cierto?, el líquido, aporta pocas calorías, si elegimos de estas selecciones adecuadas, y hace que comamos menos, ¿no es cierto? Aparte, es importante destacar que en verano necesitamos menos cantidad de energía nosotros, porque el cuerpo no necesita calorías para conservar la temperatura. Entonces, las elecciones alimentarias o bebidas tienen que ser de bajo valor calórico. Muy bien. ¿Bien? Frutas y verduras. Bien. Las verduras son súper importantes para esto que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, a contribuir a la hidratación, ¿no es cierto?, pero también aportar un montón de beneficios nutricionales, ¿como cuáles? Fibra, que nos va a dar saciedad, sí, ¿no es cierto?, vitaminas y minerales, vitaminas principalmente del complejo B, okay, también C, ¿no es cierto?, y también un montón de antioxidantes que nos van a ayudar a regenerar los tejidos de la piel por largas exposiciones al sol. O sea, tiene que estar la verdura presente, ensaladita va como trompada. Bien, las ensaladas son frescas y están buenísimas, pero también podemos optar por otro tipo de preparaciones, no caigamos siempre en la ensalada. A ver. Sí, podemos optar, por ejemplo, por vegetales cocidos, como por ejemplo tortillas, ¿sí? ¿Por qué no llevar tortillas frías de zapallitos, de espinaca, de acelga a la playa? Bien, ahí con el huevo tenemos un aporte de proteínas también que nos va a dar una buena nutrición, ¿sí? También podemos optar por croquetas, por tartas, ¿sí? Otras preparaciones para dar un poco más de variedad y placer a la alimentación. Rico. ¿La fruta? Bien, la fruta también, como dijimos, contribuye a la hidratación en forma de jugos, pero también son una muy buena alternativa para las colaciones. Okay. Entonces, en vez de empezar a picotear bizcochitos, facturas y demás, ¿por qué no? Para disminuir el calor, aportar frutas y verduras que hay un montón de variedad, muy ricas, muy dulces para poder aprovechar. Es la época. Hay frutas que engordan más que otras. Hacen engordar más que otras. No. Todas las frutas aportan la misma cantidad de calorías. ¿Sí? Sí. Lo importante es siempre consumir entre 3 a 4 frutas por día, ¿sí?, distribuidas en el día y no todas juntas. Está claro. ¿Qué hago con el pan, con los cereales? Bien. Es muy común que siempre caigamos en el sanguchito, y ¿no sí, es cierto? Es lo más fácil. Entonces, si vamos a optar por panificados, preferentemente integrales. ¿Viste que ahora están muy de moda los panes multicereales, sí, con muchas semillas, ¿no es cierto? Panes negros, así
hay que aprovechar eso para evitar y reducir más el consumo de harinas refinadas. Bueno, ¿bien? Legumbres, en principio parece que en verano no fueran las legumbres. ¿Viste? Las legumbres como que las dejamos para el invierno. Sí. Bueno, no, las legumbres son muy importantes porque además, si bien aportan calorías, que eso es cierto, ¿sí? La cantidad que consumimos es menor porque la legumbre no es el ingrediente principal en una ensalada, sino claro, que es un acompañante. Entonces, una buena porción de legumbres, lentejas, garbanzos, porotos en las ensaladas van a aportarnos fibras, vitaminas, bien, y antioxidantes también. Excelente. ¿Pescado? Pescado, bueno, de las carnes, ¿no es cierto? Es muy importante disminuir el consumo de fiambres que tienen grasa y sodio y contribuyen a la deshidratación y aportar más carnes, preferentemente pescados. ¿Por qué pescados? Bueno, en primer lugar porque nosotros acá en Mar del Plata y en la costa atlántica, exacto, tenemos un puerto donde tenemos acceso al pescado, pero también porque tienen ácidos grasos de muy buena calidad. Así que apostar al pescado, bien, al consumo de esos que tienen omega 3 también, y son de muy fácil digestibilidad. O sea que si hago una ensalada con atún o un sándwich bien con atún o una comida en casa con pescado, tengo fácil digestión y puedo ir rápido a la playa sin problema. Excelente. La cadena de frío, a tener en cuenta también, sale mucha vianda a la playa, hora de calor. Adentro de la carpa se produce ahí un... Exactamente, la gente como que no tiene muy en cuenta el tema del frío y la realidad es que la manipulación de alimentos es importante para no tener intoxicaciones y arruinarnos las vacaciones. Muy bien, así que siempre... me salté los helados. Ah, bueno, bueno. Me salté los helados, me están reclamando acá porque quieren comer helado. Bueno, el helado fundamental en verano. Pero también es una bomba, ¿no? Exactamente. Más que nada los chicos que siempre están comiendo helado a lo largo del día, ¿no es cierto? Pero siempre si quiere optar por helado, aconsejamos los helados de agua, que si bien tanto los de crema como los de agua tienen azúcar, los de agua no tienen las calorías extras de la crema. De la crema. ¿Bien? Uh-huh. Y aquellos que son grandes consumidores de helado y están en sus casas fresquitos mirando televisión, lo que pueden hacer es conseguir cubeteras, ¿sí? ¿No es cierto? En cualquier casa de tuppers. Sí, sino hay moldecitos. Moldecitos, sí, sino con los envases viejos de yogur o también lo que sea. Pongo jugos naturales de fruta y los llevo al freezer. También pueden ser jugos con, helados realizados con jugos en polvo. Y si no, cremosos con yogur y pulpa de fruta. Licuado, lo pongo en los moldecitos, lo llevo al freezer y excelente, los chicos y los adultos chochos comemos natural y bajas calorías. Me encanta. Bueno, cadena de frío, ya lo dijimos. Higiene fundamental también, ¿eh? La higiene es fundamental justamente también acompañando la cadena de frío para evitar, bueno, arruinarnos las vacaciones por una intoxicación. Totalmente. Muchas gracias, Nutri. No, por favor, gracias. Mentorrate, impecable, siempre en forma, por supuesto, para contarnos todo lo que tiene que ver con la salud y la alimentación. ¿No?